Buenas noches nuevamente con ustedes en nuestro programa El Compromiso de los Laicos. El programa de hoy va a tener una impronta particular, impronta que está marcada y que va a marcar el enorme amor que Dios nos tiene a nosotros. Lo he denominado el proceso de conversión en el catolicismo. Ustedes saben que el catolicismo es una religión, como dice su nombre, única, verdadera, para todos, universal. Estamos todos llamados, todos, y significa todos, llamados a la gloria de Dios, a ese amor magnífico expresado por nuestro Señor en su condición de creador, que nos hizo nada más ni nada menos que a su imagen y semejanza. Pero la conversión no solamente involucra la necesidad de que aquellos que no han llegado todavía a la verdad, el camino y la vida que es Jesucristo, involucra también a muchos de nosotros que, habiendo sido nacido dentro del corpus católico, habiendo sido católicos, formados en una familia católica, a menudo por diversas circunstancias de la vida, por el mundo, porque no podemos permanecer ajenos bajo ningún punto de vista las circunstancias históricas que nos toca vivir concretamente. Dios quiso que viviéramos en este periodo de la historia, por algo será. A menudo hace que nos alejemos. Las tentaciones del mundo, tan marcadas en el Evangelio, la carne, el demonio, las tentaciones, son aquellas pruebas que el Señor quiere y son una prueba también de su inmenso amor, que quiere para perfeccionarnos, para purificarnos, para hacernos más parecidos a Él, ¿no es cierto?, que es lo que Él quiere. Este fenómeno de conversión desde afuera y de conversión desde adentro significa nada más ni nada menos que el fenómeno de la conversión a Dios. Conversión es la metanoia, es la transformación, es volcarse como una media, darse vuelta y encarar la vida de otra manera distinta y de una manera realmente adecuada a esas exigencias que nos pide el Señor. Hoy tengo una invitada particular. Viene del mundo como nosotros, actriz, presentadora, tuvo en su momento un auge televisivo con los programas de Sofovich en la década del 90, y hoy en día es un modelo de conversión. Hoy en día es catequista, va a misa todos los días. Hoy en día ha sido llamada por Dios y, lo que es importante, porque Dios no fuerza nuestra voluntad, lo que es más importante que nada, aceptó ese llamado. Está con nosotros Gisela Barreto. ¿Cómo te va? Un gusto que hayas venido. Igual. Gracias por la invitación. No, lo mereces realmente, porque en esta época que vivimos parece que convertirse, dejar los hábitos, dejar el mundo, sí, que no es dejar el mundo, sino es asumir plenamente como debe, asumir uno como cristiano. En realidad, cuando lo que hace la conversión es pisar, vivir en el cielo estando en la tierra. Esta es la realidad. Claro. Esta es la realidad. Es entrar a la verdadera vida. ¿Sabés que estás diciendo una verdad dogmática? Entrar a la verdadera vida. Y sí, pero es lo que siente mi corazón. Cuando yo trabajaba en televisión, y he trabajado en 8 países, o sea, regresé nuevamente de España ahora, en enero del 2014, tuve 6 años viviendo en España, entre Barcelona y Madrid, para Televisión Española 1 y Telecinco, amén de todos los otros países, que también incluye Estados Unidos. Y uno tenía una pseudo felicidad, ¿no? Una seguridad, digamos, económica. Uno era absolutamente conocido, todo el mundo estaba para halagarte, pero yo, mi madre, María del Rosario Ricotti, que por eso es esa gran conversión, me decía: hijita, pues siempre tenés un ceñito fruncido acá. Yo le decía: pero mamá, porque yo, y claro, iba, venía, subía y... Perdón, Sheila. Diga. Decirle a la audiencia, ¿sos correntina? Soy correntina, vamos para atrás, soy correntina, de pura cepa. Mi madre, María del Rosario Ricotti, que la podemos ver acá, mirá. A ver, ahí está. Mi madre más grande es ella, ¿no? La Virgen María de Medjugorje. Y mi madre, María del Rosario Ricotti, quien está ahí, que está allá en el cielo, por lo tanto, mi angelito mío, María del Rosario Ricotti, docente,
profesora de letras, la señorita Ricotti, como le decían en Corrientes, en el San José, en el colegio. Esa mujer que está ahí, ese ángel, fue quien crió a sus cuatro hijos. Yo soy la mayor, me sigue Marcela, luego Ernesto y María Eliane, a sus cuatro hijos en el amor. Qué bueno. Mi madre nos educaba en el amor, en el respeto, en la confianza. Mi mamá me decía siempre, hija querida, primero el agradecimiento, primero Dios, agradecer y la moral. Acá, a fuego teníamos. O sea, acá y acá. Venís, que quede bien claro, venís de un hogar católico. Soy católica, apostólica romana, fui bautizada, tomé la primera comunión. Y la impronta fundamental para eso fue tu madre, fue tu hogar. Siempre, siempre el motor de todo lo bueno que tenemos nuestros cuatro hermanos fue María del Rosario Ricotti y mi abuelita Magdalena Balduino, que también la vemos acá, que es la mamá de mi madre, que también era una persona súper fuerte, muy católica. Mi gordita que está acá, María Magdalena Balduino, y mi madre, la que tiene a María Eliane, que es mi hermana más pequeña. Acá estoy yo, la que está, esta soy yo. Sos muy parecida a tu madre, ¿eh? Soy muy parecida a mamá. Sí, muy parecida. La que está abajo es Marcela, que tiene las manecillas apoyadas en su cara, y el único varón de la familia es Ernestito, mi beda, este que está acá. Ahora vive, él sigue en Barcelona viviendo con su mujer, ya hace 11 años. ¿Hijos? No, no, intenta, pero bueno, son las cosas, bueno, del camino, cosas del de Dios. Señor. Esa es mi familia. Bueno, mi madre siempre nos indujo y nos llevó al amor. Mamá nació el 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario. Yo nazco, que esto me hace ver mi madre, ¿eh? Porque yo no le había prestado atención. Yo nazco el 24 de junio, día de San Juan. Primera aparición de la Virgen de Medjugorje, Reina de la Paz, a quien tenemos aquí, velando por esta nota que es para ella. O sea, son muchas cosas que no es al azar. Yo hoy, desde esta reconversión que he tenido, todo gira en torno a Dios, soy cristocéntrica. Lo que hago mal y lo que hago bien. Lo que hago mal, digo, esto me equivoqué, esto no debo, o sea, no debo, ¿no? Hay que preguntarse, ¿qué hago o no hago esto? ¿Y Dios lo haría? ¿Y Jesús lo haría? Y si te contestas ahora, que no lo harías, no lo hagas porque vas a errar. Y muchas veces lo hacemos. Gisela, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Con qué fervor hablas, no? ¿Con qué amor hablas, no? Cuando uno habla con amor las cosas, hablas con mucho fervor y amor, realmente, con convencimiento. Hay autenticidad en vos, y sí. Eso es... La verdad es auténtica, la mentira, la falacia, no es auténtica. Necesita cirugía estética, que vos no has hecho para nada, seguramente. No, sí, bueno, cuando trabajaba en la tele, sí, las Lolitas, pero nada. Nada más, después de todo. Bueno. Después no todo realidad, digamos. No todo es perfecto. Sí, depende del ángulo que lo mires. Demasiado. Para haber estado en este ambiente, demasiado, que me ha hecho una sola cosa. Dejémoslo ahí. Dale, vamos. Venís de un hogar católico. Sí. Tomás alas, te independizás de tu casa. ¿Te casaste? Sí, pero yo siempre fui a dar vuelta a mi familia, ¿eh? Yo soy una persona absolutamente hogareña y mi madre para mí era el motor, o sea, el motor de amor. O sea, los cuatro hijos estábamos siempre alrededor de esta madre, fundamentalmente. Sí, cuando me caso, me independizo y me voy a vivir con... ¿Te casaste con un hijo de...? Con Juan Gabriel Altavista. Era el hijo de Minguito. El hijo de Minguito, sí. El hijo de Minguito Altavista, tan querido. Fue cliente mío de estudios. Mira vos. Sí. Cuando ejercía la profesión, allá lejos ese tiempo. Bueno, con él me casé, sí. Y también hice las cosas una vez que... Mi conversión fue en el 2010. La fuerte. Entonces, desde esa conversión a esta parte, empecé a... limar con amor ciertas cosas que me di cuenta que en mi vida no estaban bien. Entre esas es que hago la nulidad matrimonial. Para estar... Cuando se produce el proceso de conversión, sí. ¿Estaba separada ya? Sí, separadísima, sí. Sí. Yo era católica, pero católica a la carta, porque iba a misa los domingos, creía en Dios, mi hilo conductor siempre fue el Señor, mi fuerza, tengo una fe a prueba de balas. ¿Tu marido te acompañaba? Él es creyente, mira, una vez fuimos a porque a Rosario. Minguito era católico. Sí, una vez no, él es un poco más reacio, pero una vez logré llevarlo a Rosario con su madre, con Raquel, que estaba feliz, que me dijo, sí. Ni yo logré lo que has logrado por llevarlo a Rosario. Pero bueno, cada uno tiene su tiempo, hay que darle el tiempo a la gente. Sí. Y orar, nosotros que estamos en Dios tenemos que orar por todos, ¿no?
tener una oración expansiva, una oración comunitaria, oración no una oración expansiva y comunitaria, no una oración egoísta, una oración para todos. O sea, lo que pedimos para nosotros, para nuestra familia, decir, y para el mundo entero. Porque si el mundo está mal, nosotros estamos mal. Y a ver, ¿el peor mal cuál es? El egoísmo y el orgullo. Y si estamos orando solamente por nosotros y solamente por las necesidades en este mundo económicas, sonamos. Proceso de conversión. Y estás convertida, evidentemente. ¿Das catequesis? Daba hasta el año pasado. Hasta el año pasado. ¿Vas a misa todos los días? Sí, sí, sí. Y al Santísimo. Y adoro al Santísimo. Y visitación al Santísimo. ¿Qué te llevó a eso? ¿Qué me llevó? Bueno, después de Medjugorje, abril, Semana Santa del 2010, visito Medjugorje, obviamente, porque mi madre, María del Rosario, había ido 3 veces y amaba a la Virgen. Y mi madre fallece rezando el rosario con el rosario en la mano y quedó escrito, porque ella todavía no aprendía a manejar la computadora, escribiendo el mensaje de la Virgen de Medjugorje de ese mes. Entonces, para mí fue muy fuerte. Mamá siempre me decía, hija, anda a Medjugorje, anda a Medjugorje. Y yo viviendo eso en Europa. Pasó en el 2010. A los 11 años de haber partido mi madre, yo recién voy a Medjugorje. Y en realidad voy a Medjugorje para pisar suelo que había pisado mi madre carnal, María del Rosario Ricotti. Más fuiste por tu madre. Pero ¿qué pasa? Que veo después que la Virgen de Medjugorje dice que todas las madres que han partido se fusionan con la Virgen. Entonces me tenían preparado un gran regalo, el regalo, la verdadera vida. Llego a Medjugorje al mediodía, ya cuando bajo del avión en Croacia, era una paz que no la puedo describir porque no es humana, pero es como por dentro, es algo distinto, ¿no? Digo, Dios mío, qué hermosura. Pero ¿sabes sí. ¿Cuál fue el instrumento que te llevó ahí, no? Mi madre, absolutamente. Algo que, por favor, un inciso. Mi madre, cuando nosotros nacíamos, los 4 hijos, en el momento del parto, mi madre miraba al cielo y decía, María, te los consagro, no son míos, son tuyos los hijos. O sea, qué gran importancia tiene el consagrar una madre a los hijos, ¿no? De la misma forma que cuando uno bendice lo que la madre dice o hace, llega mucho, de la misma forma cuando una madre no presta atención a su niño o maldice, ¿no? Pero volvamos a lo bello, porque hablando de lo bello, se esfuma de lo decir, feo. Lo sí. Que acabas de decir es sumamente bello, óptimamente bello. Sí. Lo que significa una madre, lo que significa una familia en la formación. Como ven ustedes, hablar con una persona que ha asumido de tal manera este compromiso, a mí no solamente me emociona, sino que fundamentalmente me fortalece en mi fe. Esto es lo expansivo que declarabas muy bien esta chica Gisela. Chica joven, expansiva. Gracias, foto de joven. Luchadora por la verdad. Pero en el otro bloque vamos a seguir tocando un poquito. Pero quería cerrar esto fundamentalmente, queridos seguidores nuestros. Dios llama constantemente, pero el primer paso siempre lo tenemos que dar nosotros, siempre nosotros. De entonces la carga se hace ligera, pero siempre Dios usa instrumentos precisos. En este caso, nada más ni nada menos que una madre, un hogar católico. De ahí entonces que la defensa de la familia natural, la defensa del hogar cristiano, es algo, es una trinchera que no podemos abandonar. Yo varias veces les he recordado a ustedes, fui testigo cuando Juan Pablo II dijo, se dice que Europa ha dejado de ser cristiana, que hemos perdido la batalla. No, hemos abandonado trinchera tras trinchera, vamos a abandonar la última trinchera que es la familia. Y lo hizo en signo de interrogación, me hizo recordar a esas palabras de Cristo. Habrá fe cuando el hombre vuelva a la tierra. Enseguida continuamos con ustedes.
Continuamos en este segundo bloque con nuestra invitada Gisela Barreto y el proceso de conversión. Gisela, profundicemos un poquito más y aclaremos esto de tu proceso de conversión. ¿De qué manera concreta esto se manifestó? ¿Cuáles fueron las etapas? ¿Qué inconvenientes propios y ajenos tuviste que ir superando en este proceso? Cuando llego a Medjugorje y me arrodillo en la iglesia, en el último banco, me acuerdo, me arrodillo, hablar con María, rezando, cierro los ojos, ¿no? Y siento olor a estiércol. Estiércol, bosta, la materia fecal del caballo. Entonces abro los ojos, como Medjugorje es el milagro del mundo, porque van personas de cada lugar del mundo, y todos olemos, cada etnia huele distinto en su piel, ¿no? Entonces, mira vos, abro los ojos, la orgullosa, para ver quién olía así. Y no había nadie en la iglesia. Era estaba todo. Yo sola. Entonces, vuelvo a cerrar los ojos y sigo rezando. Y me siento literalmente, Hugo, sumergida en un lago de estiércol hasta acá, hasta la mitad del busto. Y ahí abro los ojos y digo, Dios mío, la Virgen me está hablando en el alma. Mujer, me está diciendo, esa es tu vida. Estás sumergida hasta la mitad. O sea, y me está avisando, y yo estoy ahí porque mi madre me llevó cuando vivía, cambiá. Pero claro, como era todo tan nuevo, y cuando estamos en el mundo, que no está mal estar en el mundo, porque cada uno tiene su momento y su espacio, y su momento de llegar, yo creía que las cosas las hacía bien. Yo decía, trabajo, amo a mi familia, ayudo en todo y más lo que puedo. Entonces, yo con eso creía que estaba cubierto mi ser buena persona. Como dice la mayoría de la gente, soy buena persona. Y hay un montón de otras cosas que no están bien en la vida, que solamente cuando Dios entra a tu corazón, se ve. ¿Qué es lo que hizo Dios en mi vida? Cuando uno mira un cristal en la noche, lo ve el cristal limpio. Ahora, ¿qué pasa cuando en la mañana y el sol pega en el cristal, en el vidrio, ves todas las pequeñas manchitas que hay? Esto hizo Dios en mi vida. Empecé a ver las cosas que no estaban bien y que yo las creía normales, como las cree el mundo. Y lentamente, porque es un proceso, Jesús es muy paciente y misericordioso, te va cambiando. Entonces uno tiene que empezar a entrar en este mundo espiritual de amor real, que es difícil. Es un camino estrecho, pero hermoso, porque te lleva a la verdadera puerta y la verdadera alegría. Y este fue mi camino. Empecé a tener, es como que me hubiese agarrado la ola, una ola de mar, y me empezaba a dar vuelta y mi espalda sangraba y yo seguía. Entonces, ante los problemas que se empezaron a suscitar en ese momento de mi vida, yo dije, ok, dos caminos tengo. O me tiro más al mundo, que era lo conocido, y que uno siendo mujer tiene las cosas así tendidas, o bien tomo el camino que me enseñó mi madre desde pequeña, Dios. En una carta, mi madre me decía, permiso, me decía que cuando no esté ella, que esté enteramente en Dios. Dice así, María del Rosario me escribió, a mi siempre rubia y amada hijita, te regalo este librito para que vivas y rememores los dulces momentos de tu niñez. En cierto modo, te veo identificado con La Rabanilla. Era una novela de pequeña que a mí no me gustaba leer, bueno. Y como a ella, La Rabanilla, si eres buena y confías en Dios con todo tu corazón, verás cumplidos tus sueños. Dios quiere que seamos felices. Su voluntad es que sus hijos, todos nosotros, tengamos bienes espirituales, sociales, emocionales y físicos. Por esto estoy segura que si esperas en Él con toda tu fe, por más chiquitita que sea, contra toda esperanza, tus deseos se cumplirán en plenitud. Agradecele todo lo que te dio. Amor, familia, vivacidad, inteligencia, belleza, trabajo, todo. Todo eso, si lo utilizas para el bien, Él se te dará el 1000 por 1. Dios es misericordiosísimo. Tus pedidos, tus tristezas, tus dudas, tus temores, tus ansias, tus angustias, todo lo ve y lo escucha. Su misericordia. Él, que es el soberano mayor de la existencia, el infinito, el poderoso, tiene en cualquier momento lo que necesitas, lo que quieras. Simplemente llamarlo, una audiencia personal. Está para vos, sin teléfono, sin llamadas, sin citas previas. Ya, en el momento, ahora, está a tu disposición. No te olvides nunca de Dios y piensa, si yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? Cuando dudes y no esté yo,
preguntale a Jesús, Señor, ¿qué debo hacer? Y quédate en silencio relajado y pone todo en sus manos. Hija mía, recibe mi bendición en el nombre de Jesús. Esta era mi madre. Cada cosa, y esta carta, no solo va dirigida a mí, va dirigida a cualquier hija. Entonces, acá está la raíz del amor. Dios puso este ángel de luz, de amor en la tierra para que dé a luz a estos cuatro hijos que somos nosotros. Y para que nosotros cuatro, en el momento que Dios decida, podamos caminar por el mundo tirando estas semillitas con todos los errores, ¿eh? Porque somos error, tenemos errores, tengo errores, lucho cada día con mis errores, pero una lucha buena, ¿no? Es poner el talón arriba de la serpiente. Y la serpiente somos cada uno de nosotros con nuestros deseos equívocos, con las pasiones equívocas, porque las pasiones no tienen un sentido, le damos el sentido a nosotros. O sea, esa vigilancia de mi ser lo logré con Dios. Gisela. Sí. Vos sabés que yo soy abogado, pero finalmente soy filósofo y he estudiado mucho teología. Adhiero a una filosofía realista, que es la filosofía de Santo Tomás de Aquino, que parte de las cosas, de la realidad, que aúna la ciencia de Dios. Cuando aparece Santo Tomás, había como una contraposición, siglo XIII, entre la razón y la fe. Mm. Él dice, no, todo lo que sale de Dios es bueno, necesariamente, no puede haber contraposición entre razón y fe. Y entonces enfrenta, le costó años asumir su cátedra en la Sorbona, entonces enfrenta esa realidad. Y elabora lo que es la suma teológica, lo que es la teoría de la Iglesia, la doctrina de la Iglesia teológica, filosófica, más fuerte y sólida y más cercana y más querida por Jesús. Jesús se lo expresó en una aparición. Él quería quemar todo, porque tuvo una visión de Dios y quería quemar todo. Jesús lo expresó. En todo tu discurso y sobre todo el de tu madre, que yo te voy a pedir, me voy a tocar aventurarme a pedirte una copia de la carta de tu madre. Sí. Porque me va a servir a mí, he sido catequista de confirmación muchos años con mi señora, me va a servir muy mucho para hablar de los jóvenes y señalar el valor de que es una madre católica. Una madre católica es sinónimo de amor entero y de entrega entera, esa es tu madre. ¿Sabes lo que te entregó a vos tu madre? La vida eterna, quería para vos la vida eterna, y eso es lo que buscaba tu madre. Te voy a pedir que me des una copia después de esto, no, porque quiero hacerlo bien, bien público. Con mucho gusto. Sí que me vas a decir que sí. Y las que yo, hablaste en un momento de los obstáculos que tuviste. Sí. Porque todo proceso, te imaginás que el cornudo, el diablo, mete la cola, todo proceso de conversión que lleva al Señor le produce a él un escozor terrible, es un alma que pierde. Pero vos imaginate cómo habrá estado el de abajo, que tenía una mujer que era sexy, sí, y que le gustaba ser sexy. Sí. Imagínate vos, te está perdiendo, uff. Pero pobrecito, no hay que luchar con él, porque el maligno no tiene poder. El poder le damos nosotros. Él tienta y nosotros le damos el poder. ¿Y de qué forma nosotros podemos tener la fuerza para no caer en la tentación? Nutriéndonos del alimento verdadero, que es la comunión, la confesión, la misa, el Santísimo y el hablar con Dios de corazón. Porque muchas personas que nos están escuchando a veces dicen, ay, pero esta se piró, va todo el día a la iglesia. No. Empecemos, a ver, aunque dice que Dios es blanco o negro, no, pero empecemos de a poco. Empezá hablando con Dios. Cuando tengas una tristeza, mi mamá me decía, hija, el amigo que nunca tiene el teléfono ocupado se llama Jesús. Entonces, habla donde estés, en el colectivo, en el subte, en tu coche, en un taxi, donde estés, habla, Jesús siempre te escucha. Santa Teresa decía, cuando estaba sentada en el baño, rezaba, y entonces el maligno le decía, ja, ¿cómo vas a rezar acá? Y ella le contestaba, lo que va para abajo es para vos, lo que va para arriba es para Jesús. Sí, real, real, absolutamente entonces, real. Esto es así, hablemos con Jesús de a poquito, no sé quién, alguien está escuchando atrás, algún adolescente, de a poco habla con Jesús, pero en silencio, o sea, metete para adentro, despierten ese Jesús que tenemos todos adentro, díganle que sí, la vida se pone más linda, más obstáculos, pero se hacen llevaderos, y lo que uno gana, o sea, yo te digo por experiencia, lo que yo gané es libertad interna, felicidad, paz, confianza plena,
Obviamente que uno es humano, vive en el mundo y tiene 500.000 problemas, y me vinieron más 500.000 problemas, pero tengo tanta fe que Él está solucionando, y tengo tanta fe que las cosas que hoy me faltan, que son materiales, gracias a Dios no son espirituales, porque espirituales creció mi corazón así de grande, sé que se sobrellevan con Él, y sé que si Él me lo da, entiendo que hay algo que está limando, ¿comprendés? No es que me está sacando, me está puliendo para algo mejor. Pero esto lo puedo entender hoy. Antes me preguntaba por qué. Antes me preguntaba por qué me pasa esto a mí si soy buena. Comienza tu proceso. Vos estás trabajando en el mundo. Entonces, claro, pensás en dar la respuesta, porque uno no responde inmediatamente. La gracia opera, en el pleno sentido del término, opera, operando, va realizando la obra, ¿no es cierto? Vos estabas en un medio donde hablar de Cristo era una palabra. Mira, vos sabés que una vez, antes de esta conversión fuerte mía, yo estaba en un programa de televisión para una cadena muy importante acá en Argentina, y cuando salgo me dice el productor, ay, Gisela, me dice, por favor, te voy a pedir, no hables de tu familia, de tu mamá, de Dios y qué sé yo, porque no condice tu figura con lo que hablas. Me dice, del otro lado los hombres están, ay, Gisela, y vos me salís hablando de la ternura, de los niños, pero esto es lo que había, ¿entendés? Siempre fue esto, es esa parte mía interna, que le perteneció siempre a él, ¿no? Y este exterior que tuve, que yo lo mal utilicé, siendo la sexy, ¿no? La bomba sexy, la bomba. Pero expliquemos por qué, porque la gente dice no tiene nada de malo ser sexy. A ver, no tiene nada de malo ser sexy naturalmente, pero cuando uno lo explota, estamos cayendo en el pecado de... me olvidé el pecado, se llama... de provocación, de... Incitación. De incitación, no me acuerdo la palabra justa ahora. Tentación. De escándalo, muy bien, escándalo. Gracias, señora, ahí de amoroso detrás de cámara. Sí. De escándalo. Entiéndase bien, los católicos que están viendo sabemos de qué estamos hablando. Entonces, eso fue lo que empecé a corregir, lentamente, porque uno se va dando cuenta de a poquito. ¿Qué más? Empezó todo. Y empezaste a perder trabajo. ¡Ah! De todo. Ahí está el mundo. Empezó también ya la crisis, ¿no? Entonces no había tanto trabajo. Una pareja en la que estaba que parecía maravillosa, de maravillosa no tenía nada. Eran como, viste, cuando dice uno se va separando, se va un diablo, pero te mandan siete más. Bueno, era así, te mandan con cara de bonitos, de buenos, de limpios, de divinos, y son diablos terribles. Por eso hay que tener cuidado, chicas. Miren la naturaleza de los ojos. En el ser humano se mueven dos espíritus, el bueno y el malo. Por naturaleza, nacemos con la savia buena y la mala. Depende de uno hacer crecer la buena o hacer crecer la mala. Es teología pura esa, es el dogma del pecado original. Claro. El reato del pecado, lo que nos queda, la causa, que con el bautismo, y por eso Dios, Jesús, sabiendo cómo somos, nos otorgó el sacramento de la reconciliación. Sí, y el bautismo, que ahí pasamos a ser hijos de él, o sea, no debemos olvidar de eso. Pero después la confirmar, primero lo bautizan normalmente de niños, fue confirmar la fe, y ahí el paso es personal. Sí, quiero, yo lo doy, no lo dan mis padrinos ni mis padres, yo lo doy. Y después viene el otro, que es la necesidad de las vitaminas, entre paréntesis, entre comillas, que necesitamos para poder seguir esta vida espiritual, este mundo. Es difícil asumir el Estado, es muy difícil. Somos un pensamiento políticamente incorrecto. Estamos a contracorriente, como decía Juan Pablo II, del mundo. Bueno, pero tenemos que ir a contracorriente. Claro que tenemos que ir a contracorriente, porque el tiempo se acaba, porque vemos un montón de adolescentes, de gente, de adultos, que se están yendo para el camino equívoco, y que somos nosotros, aunque nos tilden de locos, que nos tilden. Dios sabe lo que estamos haciendo. Dios sabe que la vida cambia y que podemos ayudar a estas personas que, con todo el amor, creen que caminan por un lugar correcto y están yendo totalmente por el camino equivocado. Claro. Porque yo he ido, a ver, no hablo porque... No, yo palpé, yo pisé el camino equivocado y sigo pisando muchas veces porque soy humana. Pero bueno, estoy en esta conversión que va a ser hasta el último día de la vida de cada ser y mío, de decir sí a Jesús. La importancia del decir sí. Cuando María dijo sí, nació Jesús. Cuando Jesús dijo sí a Dios Padre, nos redimió y nos salvó la vida. Entonces, la importancia de decir sí para ser feliz. Y si querés pensar en el egoísmo, mira, si querés ser feliz, habla con Jesús.
Si querés tener otra belleza, porque te digo hasta qué más también. Digo, el egoísmo no tiene nada que ver, pero lo digo para enganchar a la gente, para que se dé cuenta de lo que hay adentro, ¿no? ¿Sabes olvides, hasta lo que hace Dios, no te olvides, Hugo? Sí. Somos todos instrumentos. En este momento vos sos un instrumento. En este momento no estamos acá por casualidad, ¿eh? No, diosidencia. Todo es casualidad. Y diosidencia. Claro. Entonces, necesariamente Dios, ¿quién nos quiere utilizar? Con nuestras debilidades, ¿quién puede arrojar la primera piedra? Nadie. ¿Quién puede? Con nuestras debilidades, con todo, pero el amor de Dios, la misericordia es formidable. Lo cual no quita que la justicia de Dios juegue también, ¿eh? Vete, pero no peques más, le dijo a la gran santa María Magdalena. María Magdalena. Vete, ayer, pero no peques más. Sí. Esa fuerza formidable. Yo todos los días doy gracias a Dios de ser católico. Podía haber sido musulmán, podía haber sido del mundo, podía haber sido... Dios quiso que fuera católico. ¿Y merecía yo ser católico? Es el amor de Dios. Seguimos inmediatamente. Nuevamente con ustedes, ya nuestro tercer bloque, con nuestra invitada Gisela Barreto. Gisela, sí, señor. Conversión. Ay, leí un reportaje. Sí. Estoy en pareja con la iglesia y con Jesús. Cuando te preguntaron, ¿no es cierto? Te había separado. Sí. Explícamelo, ¿qué alcance te indica esto? Todo, todo, porque él es mi amor, entiéndase bien, es... ¿Estabas casada? No, no, yo me separé hace mucho tiempo. Ah. Sí. No, no, pero como te digo, era católica la carta, o sea que después de estar divorciada legalmente, yo he tenido otras parejas y he convivido con otras parejas. Sí. Entonces, pues yo te digo católica la carta, sí. ¿No? Uno tomaba lo que creía que estaba bien. Correcto. Como pasa con el mundo, esa es una de las cosas que yo he pulido. Bien, y que sigo trabajando en ello. Cuando yo entro a la iglesia, siento mucha paz, sobre todo a determinados lugares que es cuando está el Santísimo. A mí el Santísimo... me da una tranquilidad, es hablar con él, es hablar con él. Y no hablo con él, hablo así. ¿Entendés? Hola mi amor, hola mi amor, hola mi amor. No mi hombre, mi amor, mi alma. Es el amor que se siente hacia Jesús. Es en lo más profundo, él es todo. Él es todo, él es tu madre, él es tu amiga, él es tu amigo. Él es tu compañía, él es que te escucha. Él es. Él es, y le permito que viva en mí, y le digo, por favor, Señor, de todo, mi pensamiento, mi mirar, mi hablar, mi sentir, todo te lo entrego. Soy débil y pecadora, pero te entrego todo, o sea, quiero servirte, pero llévame vos, dame la fuerza de poder servirte. Porque Él a veces nos da designios que humanamente, en el primer momento decimos, no, yo no voy a poder caminar este camino, y con Él se puede, porque Él te da la fuerza para caminar ese camino. Pero tenemos que decirle nosotros que sí a esa misión que cada ser tiene en esta tierra. Muy bien. Por eso Él es todo para mí. Él es todo. Y aparte, bueno. Yo le hablo como le hablo a mi sobrino, por ejemplo. Parece chiste, ¿no? Pero le digo, hola mi cielo, o cuando me voy mi cielo, gracias, nos vemos, pero venite conmigo. Y le hablo así. Vos sabés que en esta frase tuya, estoy en pareja con la iglesia y con Jesús, marcás una gran realidad teológica.
¿Cuál? Porque la Iglesia Católica es Jesucristo prolongado. El Evangelio prolongado. Así ha sido definida la Iglesia Católica por los teólogos, aquellos que adhieren de corazón al amor a Dios. Formidable testimonio. Tenés una radio, mejor dicho, un programa radial. Sí. Contame. El programa de radio, que salgo para allá ahora. Sí. Un día espero que me invites. Pero por supuesto. Bueno. Se llama Hoy es el Día. Hoy es el Día. Hoy es el Día. ¿Y por qué puse este nombre? Porque hoy es el día de empezar, de empezar. No esperemos a mañana. Jesús te dice, viví ahora, ¿no? Viví ahora con amor, ¿no? El viví ahora y me voy y traiciono, hago cosas, deseos que no corresponden. No, el ahora con coherencia. ¿Qué es coherencia? Fe y razón. Al revés, razón, fe y razón, ¿no? Sentimiento y cabeza. Esa es la coherencia con la que debemos vivir. No con la la verdad relativa que tiene el mundo ahora, que acomoda las verdades a cómo le va mejor a ellos. No, eso no. La verdad objetiva es la del bien, es la de la alegría. Una doctrina de base solidísima, solidísima. Benedicto decía, estamos viendo la dictadura del relativismo. Todo es relativo, el hombre no puede alcanzar la verdad. Juan Pablo decía, no puede alcanzarse el sistema cultural de hoy en día, dice, el hombre no puede alcanzar las esencias, por lo tanto no existe la verdad. Todos son opiniones, lo mismo la opinión del Pai Augusto, la opinión de Minguito, sí. La opinión del Papa, la opinión de la señora Presidente, son todas lo mismo, la misma opinión de... O sea que no son todas iguales, hay una sola verdad y es Dios. Y pero es Dios. Así se definió el Señor. Pero para tener uno, caminar lo más cerca de la verdad, tenés que caminar con Jesús, porque si no estás perdido, porque si no es autoayuda, no existe la autoayuda, Dios te ayuda, porque si no, auto somos nosotros mismos, empezamos en el humano y cerramos en el humano, no, empezamos en Dios y terminamos en Dios, nosotros estamos siendo un trayecto de Jesús, porque si todo lo pensamos en nosotros, estamos siendo egoístas, estamos siendo vanidosos. ¿Cómo se definió Jesús? Es el camino, la verdad y la vida. Verdad y vida. Y la vida. Camino, verdad y vida. Caminar, el camino que Él te señala, que está en tu naturaleza, porque Él te quiere y te quiere. Verdad, porque es la verdad absoluta. El mundo moderno rechaza la verdad con minúscula para que nos imposibilitarnos conocer la verdad con mayúscula, es Jesucristo. Y vida, porque si no somos muertos, ¿sabes? El espíritu es muerto, y vivir Exacto. muerto es vivir con Satanás. Es vivir en la negación del ser, es vivir en la nada. Aparte, otra cosa, la gente se preocupa por tener grandes cosas, ¿no? Autos, profesión, cultura, que está bien todo, pero en su justa medida, porque nacemos sin todo eso, nacemos solo precisando del amor. Nacemos y nos sacan y nos ponen en el pecho de nuestra madre. Necesitamos el amor, el contacto del amor. Y cuando partamos... Cuando partimos, necesitamos amor. No vamos a decir, dame el barco, dame el auto, dame la casa. No, ahí se te aparece Jesús y el otro. Y ahí vamos a ver que es lo único que se pide es amor. Entonces, somos unidad, alma, mente y cuerpo. De esto hablo en mi programa. Hoy es el día, en Radio Conexión Abierta. Eso que querías precisar. Radio Conexión Abierta. Hoy es el día, todos los jueves a las 13 horas. ¿Es frecuencia modulada? Es por internet, www.conexionabierta.com.ar. Hoy es el día, 13 horas todos los jueves. Y hablamos de esto, somos unidad, alma, mente, cuerpo. O sea, y en la actualidad el mundo se ocupa de el cuerpo y de la mente. ¿Con quién estás ahí? Sola, lo conduzco a mi programa sola. Ah, sí. Bueno, estoy sola, estoy con Jesús porque siempre va ella conmigo. Ella está siempre al lado mío. Y me tiene siempre de la mano porque es para ella. Lo hago desde mi ser, desde mi estilo, pero para ella y para Jesús. Entonces, esa es la base del programa. ¿Cómo mantener una belleza perdurable en el tiempo? Cuidando el organismo interno, bailando, riendo, cantando. Y el organismo interno es el alma. Y cuando tu alma sonríe, tu cuerpo florece. Y todas las mujeres que todas queremos ser bellas y que, como dice Lipovetsky, el homo ludens, ¿no? El hombre infantilizado, no queremos llegar a la vejez. Una de las mejores formas, señorinas y señorinos, de no llegar a la vejez tan repentinamente es con el alma. Porque una vez, cuando uno está con el alma y que va adquiriendo más luz, se trasluce en la cara. Entonces,
ahí me pasa, salgo del Santísimo y es increíble, digo, es como un lifting, digo, Dios mío, y no es tu cara, es tu alma que se limpia. Jesús dice que cuando uno va a adorar el Santísimo y le hablas, por más oscuro que sean tus pecados, se quedan en blanco nieve. O sea, si Dios no está dando todo al alcance de la mano, es como que te digan, mira, te ganás la lotería, toma todo el premio. Y vos decís, no, dame el premio Consuelo. Esto es lo que hace la humanidad hoy en día. Tiene para ser feliz absolutamente con Jesús, con Dios, y se toma el premio Consuelo, el mundo, la plata, los autos. Es como subir a un caño engrasado. Una vez que tienen todo y están allá arriba, empiezan a caer, porque no se llena el alma. El alma tiene que estar llena. Y la única forma es con Jesús. Una mano, María, dame la mano. Y con la otra, Jesús, dámela. Te podés caer, te podés golpear, pero el camino y la puerta, llegás a puerto seguro. Gisela Barreto, correntina, argentina, correntina, católica. Católica testimonial. Realmente, Gisela, en tu programa, hace unos meses atrás, sí, defendiste muy bien el orden natural. Sí. Y los medios de comunicación masiva, los programas estos que deforman absolutamente la realidad y deforman, que yo creo, digo que son perversos en el pleno sentido de la palabra, pervierten la mente, buscan matar el alma, lo cual nos advirtió Jesús que son los enemigos más peligrosos, te crucificaron. Estate orgullosa de eso, te defenestraron bajo todo punto de vista, todo por sostener que homosexuales no pueden adoptar una criatura, pues contra naturaleza, por sostener el orden natural. Me imagino que podés haberte sentido herida, ¿no? En tu provocar esa reacción, pero creo que vos la esperabas, tenés una sólida formación. Y más, esto pesa muy mucho en la balanza, en aquella balanza que los jueces no son los Yarvide, no son Zaffaroni, ni son la Suprema Corte, aquellos jueces que son absolutamente, aquel juez que es absolutamente infalible porque es absolutamente misericordioso y justo. Gisela, ¿falta la verdad decir que te crucificaron? ¿Falta la verdad decir que te persiguieron? No, pero mira, si crucificaron a Jesús, no lo van a hacer con un humano. No, claro, claro. ¿Reaccionaste bien? Sí, no emití sonido, no hablé, solo me llamaron de todos los medios de comunicación, radio, televisión, diario, de todos, me explotaba el teléfono y no decidí no hablar con ninguno, porque mi diálogo es con Él, y el que conoce mi corazón es Dios. Entonces, no dije nada con mala intención, simplemente me fueron a hacer una nota a mí, porque estoy estudiando en el ISER para ser locutora nacional, si Dios quiere. Sí. Ellos me pidieron la nota, fueron a hacerme una nota a la radio, me preguntaron sobre el aborto, me preguntaron sobre la eutanasia, obviamente que no estoy a favor de esas cosas, dije que estoy a favor de la vida, que sí, la eutanasia no, que donar órganos sí. Y cuando me preguntan sobre la adopción de niños, digo, preferiría que no. ¿No? Y cuento el caso de Medjugorje, este sacerdote, bueno, que fue el que ya escucharon, y me crucificaron. Pero ¿cuál caso del sacerdote? El sacerdote en Medjugorje está escrito en el Triunfo del Corazón de Sor Emanuel. Sí. Era un sacerdote, era un niño que los padres lo tiran en un cesto de basura y lo levantan y lo adoptan una pareja de homosexuales. El niño fue gay, quiere tomar los hábitos, pero él seguía ejerciendo, ¿no?, seguramente su homosexualidad. Cuando va a tomar los hábitos, no puede avanzar. Y todos los compañeros, los otros futuros sacerdotes, iban avanzando a tomar los hábitos y él no podía. Entonces él no entendía por qué, si no había nada físicamente, visualmente, que lo detuviera. Una vez llegado a Medjugorje, él, la Virgen, le hace ver y entender que ella lo detuvo porque él estaba en pecado. Entonces dije esto, Dios ama a la persona, no ama al pecado. Dios ama al ladrón, no al hurto, ¿no? Y lo mismo, Dios ama al homosexual, no a la homosexualidad, que es el adjetivo, a la persona todo el respeto y todo el amor, pero el adjetivo calificativo que para Dios es pecado, no. Fue eso lo que dije, lo han tomado mal, y que no quiere decir que yo esté en contra de lo... No lo tomaron mal, lo tomaron como querían tomarlo.
como el relativismo. Destruir sí. tu posición, destruir Mira, la verdad, ¿vos sabés? Oponerse a la verdad. Me llamaron... ¿Quién es mentiroso y homicida desde el principio? Satanás. ¿Quién es mentiroso y homicida? Satanás. ¿Quién está arrastrándonos al mundo? ¿Quién quiere la perdición? ¿Qué es lo que más odia Satanás después de Dios? La obra de Dios. ¿Qué es lo más parecido a Dios? ¿Qué es la imagen y semejanza de Dios? Vos, yo y el mundo, los hombres. Vos sabés que cuando pasó esto me llamaron de todos mis algunos sacerdotes de la iglesia, cuando yo consultaba me decían, estamos con vos, sentite fuerte. Me llamó Carvajal también de, bueno, del episcopado, no sé, de La Garabal. Plata, que Garabal. Garabal, Tito Garabal. No. Es también maneja director de Ramos Mejía, de la parte de cardiología. Bueno, pero que maneja todo. Me dijo, la mitad más uno del país está con vos. Pero al margen de esto, esto no es para levantar un debate ni para levantar una enemistad. Es simplemente que tanto lo que he dicho yo como lo que dicen ellos son meras habladurías. Hasta que no se proclame la persona idónea en el tema. La naturaleza, Dios, o sea, el Santo Padre, que es quien habla en nombre de Dios, los psicólogos y los psiquiatras, hasta que ellos no emitan su opinión idónea... ¿Qué la han emitido? ¿Nosotros la van a emitir o la emitieron? La han emitido. ¿Qué emitieron? La defensa del orden natural. A odiar al error, rechazar al pecado, pero amar a rajatabla al que erra y al pecador. Es el último... No hay otra novedad. Dísela. Sí. Quiero que termines esta bellísima intervención tuya. Quiero que la termines con un mensaje que te salga del corazón, como lo has expresado todo nuestro programa, hacia tantas jóvenes, tantas chicas, bellas, volcadas y que tienen esta tentación, esta atracción formidable por el espectáculo, por el ego, por la soberbia, por estar en el mundo. ¿Vos has vivido en eso? Y tu testimonio puede ser muy valioso, seguro va a ser valioso. ¿Por qué no te diriges a ellos? Primero decir que el corazón, el primer trabajo que uno tiene que tener consigo es el corazón, despertar ese Jesús que todos tenemos adentro, y saber que por más oscuro que sea tu pecado, si vos te acercás a Jesús, Jesús es misericordioso y siempre te está esperando. No hay edad para volver a Dios, no hay edad para ser feliz en Dios, no hay edad, es el momento, hoy es el día de hacerlo. Y hoy es el día de pensar, si alguna persona quiere ir al ambiente artístico, no sé si es tan bueno. Ahora, si vos vas a entrar al ambiente artístico con los ojos en el cielo, con el corazón en el cielo y los pies en la tierra, correcto, pero es una lucha muy dura, Tenés que tener constantemente el talón ahí, sobre tus pasiones. Mensaje, Dios es misericordioso y siempre te está esperando. Hoy es el día de que le digas sí a Jesús. Sí, sí, la querida. Te agradezco muchísimo la presencia. Por favor. En nuestro programa. Gracias por invitarme, Hugo. No, y más que tu presencia que irradia, como vos decías. Ella. No, tu testimonio. En esta época de cobardías, de católicos acoginados, acobardados, tu testimonio. Este es el objetivo de nuestro humilde programa. Que el católico tome conciencia que tiene que ser sal que sale el mundo y se está salando con tu testimonio. Es verdad, la sal del mundo. Me voy a poner acá a mi madre. Mira, mi mamá era abanderada en mi vida y así llevó, enarboló la bandera de Jesús en su familia. Estas dos maravillas están unidas. ¿Cómo querés? María de Rosario Ricotti y la Virgen Reina de la Paz, Virgen de Medjugorje. ¿Sabes lo importante de tu testimonio? El catolicismo es esencialmente verdad y es humildad de la criatura frente al Creador, es gratitud. Vos demostrás con tu conversión una fe que vivís, vivida, no una fe adquirida merced a tu acostumbramiento, sino vivida. Humildad ante aquel que nos define, que nos conoce, que sí. En el nombre podemos ocultar y como dijimos, sois camino, verdad y vida. Te vuelvo a agradecer, Gisela, y te comprometo para un próximo programa porque los testimonios son valiosos. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga a todos. Igualmente, te agradezco mucho. Enseguida volvemos para cerrar nuestro programa de hoy. Llegamos así al fin de nuestro programa de hoy.
el programa dedicado a la conversión o el proceso de conversión al catolicismo. Hemos tenido un testimonio realmente testimonial, aunque parezca un juego de palabras. Sin duda alguna, hay una explicación única al fenómeno de la conversión, que es el amor de Dios. Pero amor de Dios que exige cumplir con lo que es la naturaleza, nuestra naturaleza. Es decir, como somos hechos a su imagen y semejanza, exige nuestro, por así decirlo, asentimiento. Nos hizo libres y nuestra libertad es participada del Señor. Yo pienso que la Iglesia es el hogar común del espíritu humano. No es mía la frase ni el pensamiento, es de Chesterton. El nacimiento de nuestra religiosidad, o como decían sencillamente nuestros mayores, la conversión, decía, como termino siempre en nuestro programa, el pedido Padre Castellani, es nada más ni nada menos que la raíz que él quiso sembrar en nosotros. Decía Castellani, ¿de dónde nace o a qué especie de afectos pertenece el sentimiento de la religiosidad? Y decía, ese sentimiento indefinido pertenece a la misma naturaleza del hombre y se convierte o en superstición o en angustia, inquietud o en idolatría o en auténtica religión. Pero está en nosotros asumirlos. Para Castellani está en la naturaleza misma del hombre el ser naturalmente religioso, religado, llamados a la verdad última que es Dios, queramos o no queramos. La Argentina, decía, con esto termino, está lista para tres generaciones si no hacemos penitencia, conversión, es decir, cambio de mentes, cambio de vida, cambio del odio al amor. Queridos amigos, queridas amigas, Dios mediante, el próximo viernes volveremos a encontrarnos en este nuestro programa El Compromiso del Laico. Y reitero siempre, mejor dicho, el llamado a que nos escriban, nos hagan las críticas que consideren pertinentes, más aún, sugieran temas que ellos serán recepcionados. Ayúdenos a difundir la verdad. Toda la verdad primero en nuestro programa está en Facebook. Pongan un me gusta, un YouTube, suscríbase y muchísimas gracias por estar con nosotros. Que Dios nos acompañe esta semana y Dios mediante, reitero, nos veremos el próximo viernes.